Vamos a seguir un poco con la mañanera. Porque hay una fecha. Y es algo importante porque México es el primer país que ha planeado y ha programado, la verdad es que lo tiene bien programado, la fecha como que del fin, voy a ponerlo entre comillas, de la pandemia, porque nunca se va a terminar la pandemia, va a continuar. Pero vamos a llamarle así, el fin de la emergencia. Ahorita estamos empezando como lo más difícil de la emergencia, la fase 2, vamos a llegar a la fase 3. Todos estamos ya en nuestras casas, ya se nota muy claramente en todas las ciudades de México que hay una baja actividad, muchos están, no hay casi gente en las calles, hay algunas, pero realmente sí se nota que ha bajado en gran medida la movilidad. Y ponen una fecha, 19 de abril. Ese día los niños regresan a la escuela y se reactiva todo, con algunas precauciones tal vez, en particular con los más viejos, los ancianos, los más de 60, 65 años, pero en general todos regresamos, se prende. Y esto es interesante porque en otros países no tienen claro nada. ¿Cuándo se va a acabar en Italia y España? Sepa. Y ahí en Alemania, ni idea. Estados Unidos, pues Trump dice, pues hay para Pascua, pero pues a ver. No, no tienen claro. La verdad es que los países no tienen claras las fechas. O sea, ellos les encantaría, pero no saben, están así como que ojalá cada día esperan, ruegan que bajen los casos. Pero ni China, vaya, tiene clara la fecha. Pero en México sí. Ya hay una preparación, una programación, que se dijo hace 2 semanas, por cierto, 19 de abril. Y hoy se reafirmó. Vamos a escuchar a López-Gatell. Y por eso la Jornada Nacional de Sana Distancia, que implica la desmovilización masiva de la población, empieza el 23 de marzo, termina el 19 de abril. ¿Qué esperamos que resulte de ello? Desafortunadamente no que pare el peligro o pare el riesgo. La fase 3 se va a dar. No hay duda que la fase 3 se va a dar. La fase 3 es la fase de máxima transmisión, es la fase de mayor cantidad de casos por día y es la fase donde el riesgo principal es que se sature el Sistema Nacional de Salud. A pesar de la preparación que tenemos y la expansión que hemos hecho con la reorganización de las unidades civiles y el apoyo de las Fuerzas Armadas a través de los planes DN3 y Plan Marina. Que quede muy claro, se va a dar la fase 3, pero la gran diferencia es que con las medidas de la Jornada Nacional de Sana Distancia, si se instauran enérgicamente, de manera disciplinada, y la mayor cantidad de personas durante estas 4 semanas no sale a la calle, se queda en casa, entonces en lugar de tener una curva epidémica inmensa que supere la capacidad de atención, vamos a tener una curva epidémica de menor tamaño que permita atender a las personas enfermas, sobre todo las críticamente enfermas. En conclusión, sí. Lo del 19 de abril es para entrar más leve. Entrar leve a la tercera etapa. Sí, muy bien. Pero ya es un signo positivo, alentador. Incluso el propio presidente, un poquito antes de que hablaba López-Gatell, tuvo un momento medio chusco, porque decía que el 19 de abril pues es cuando ya también se acaba la emergencia, ¿no? O sea, también ahí se terminó lo más difícil para los que estamos en cuarentena. En medio de la pandemia estaremos en medio de la fase 3, pero ya con un pico seguramente muy bajo, ¿no? Entonces ya no tiene caso, o bueno, van a haber todavía alguna recomendación de sana distancia, pero ya menos riesgo para la población mexicana. Y es interesante, vamos a ver este momento. De acuerdo a nuestros técnicos, especialistas, científicos, el 19 de abril vamos a poder salir de la gravedad. Más o menos. ¿Qué dijiste? A ver, ven aquí. Es que esto es muy importante. Bueno, ahí está. 19 de abril. Es una fecha importante. Repito, porque ya está programada, ¿no? Vemos aquí que, otra vez repito, hay un plan. Y siempre es mejor tener un plan, incluso un mal plan, a no tener nada, no tener ningún plan y estar reaccionando como lo vemos que está sucediendo en otros países. En otros países la pandemia llegó como un tsunami, en Italia, en España en particular, y pues tuvieron que ya poner cuarentenas, etcétera, etcétera, ya con las cosas encima.
En Estados Unidos, a pesar de que veían lo que estaba sucediendo, no hubo, hubo cero preparación. Los gringos que tienen un chorro de lana, pudieron haber comprado muchos ventiladores cuando los hacían, no se prepararon y les llegó ahorita de sopetón. Y varios países en Latinoamérica, a pesar de que también tuvieron todo el tiempo del mundo para prepararse, igual yo creo que están sobre reaccionando en gran medida. Y a pesar de que hay cuarentenas, de que no haya movilidad, ya empezamos a ver, por ejemplo, en casos de Ecuador, se empieza a ver muy dramático. Chile también va a ser un caso muy dramático en Latinoamérica. Brasil, fíjese que no creo que tanto, ¿no? Honestamente. Pero en Chile y Ecuador sí. Y ahí es donde vamos a ver, y Perú, por cierto, también, las cosas, los epicentros en Latinoamérica, ¿no? Y claro, Estados Unidos, que va a ser el epicentro mundial, en donde, bueno, pues yo creo que se va a terminar la emergencia lo que pase allá en Estados Unidos. Y es que, pues, son un chorro de gente. Son 300 millones de personas en Estados Unidos, que con un gran, mucho movimiento también. Entonces, también tenemos que tener claro que en los Estados Unidos la gente se mueve muchísimo y eso también provoca más infección. Pero bueno, México, recordamos, estamos ya entrando. Hay una fecha, 19 de abril, y vale la pena recordarla. Y vale la pena otra vez insistir en algo que no se ha insistido, porque dicen muchos los críticos de Obrador, es que aquí no se está haciendo nada. Es que aquí tuvieron todo el tiempo del mundo para prepararlo y nadie se preparó. Es que aquí México, al final, a la esvare la pandemia. Y esta fecha fue diseñada y nos fue revelada no ahorita, sino hace 2 semanas, cuando Hugo López-Gatell anunció precisamente la llamada jornada de sana distancia. Dice, este día va a empezar y este día va a terminar. Una programación muy clara. El día va a empezar el 23 de marzo, oficialmente, a pesar de que, bueno, muchos empezaron a hacer sus preparaciones, pero el gobierno tenía claro el calendario y este día se va a terminar, ¿no? Esto, y ya después va a haber seguramente un ajuste, repito, en cuanto a la atención de los población más vulnerable. Tal vez ahí haya, bueno, ok, ya se terminó, pero pues sigue siendo válido no saludarse de mano y toda la cosa, pero ya no hay que estar en cuarentena, por así decirlo. El primer país que de manera oficial otra vez lo pone. Pues repito, hay una programación, y yo lo tengo claro que hay modelos matemáticos, lo ha dicho, pero se nota que claro, tienen también sus días, qué es lo que sucede, sus modelos, ¿no? Qué es lo que va a suceder mañana, pasado, cómo intentar cambiar la curva, y si en este modelo que prepararon hace, pues, no sé, un mes o un mes y medio, se establece un plan, se establece una línea de tiempo y se viene cumpliendo con... Creo que con mucha precisión, ¿no? Porque lo que veo ahorita no son sobre reacciones, sino es una precisión quirúrgica de cómo se está dando ahorita la epidemia. Y hay que escucharlo bien, ¿eh? ¿Qué dice López-Gatell? Viene un aumento importante de casos. O sea, no hay que sorprenderse que después, de repente, de un día para otro, hayan 100 casos, hayan 200 casos. Lleguemos después a 1000. O sea, viene eso. Ya lo empezó a decir. Ahí viene, ahí ya está en el modelo, está evolucionado. Pero nada más que no va a llegar hasta el extremo de Italia y de España, sino seguramente en un nivel moderado, ¿no? Lo interesante es que también otro país que la OMS, porque la OMS también lo certifica, que igual ha elogiado, es Rusia. Es interesante, ¿no? Rusia igual tiene bien controlada la pandemia, bien controlada. No es que no vaya a llegar, pues ya llegó. No es que no vaya a tener infectados, ya hay. No es que haya muertos, claro que va a haber. Pero la tiene controlada también. Entonces, si vemos quiénes realmente en el país, en el mundo, países tienen controlada la pandemia, es, fíjense, varios asiáticos, ¿eh? Chinos, japoneses, coreanos, taiwaneses, bien controlada la pandemia. Rusia, en el continente europeo, y México en el continente americano. Y nada más, ¿eh? Todos los demás países están en franca descontrol, haciendo cosas, pues intentando controlar algo que se les vino de la mano. La pregunta es, ¿será que China alertó mucho más antes a los rusos y a los mexicanos sobre lo que iba a venir? Y tiene, o sea, y les pasó los modelos, porque honestamente a mí me sorprende que esté tan bien planeado, ¿no? Hasta tenemos una mascota, pues, hasta la sana distancia, ¿no? La Susana distancia. O sea, tenemos hasta algo así. O sea, es increíble, ¿no? O sea, ¿no se dan cuenta? Entonces, ¿quién le pasó tanta información y con tanta precisión?
pues yo creo que fueron los chinos, a los rusos y a los mexicanos, a algunos socios asiáticos, que los que tienen así bien controlado, bien ajustadito, ¿no? Y con muy poco descontrol. Eso es interesante, es un buen, hay que fijarse en eso. Por cierto, ¿saben quién está igual tomando otra vía? O sea, la vía, por así decirlo, de no, de no pánico, incluso llegando al otro extremo de cero pánico. Bueno, Brasil por un lado. Pero lo interesante, y esto nunca la vas a leer, nunca lo van a criticar los mexicanos fifís, porque bueno, pues es que son europeos, los europeos, eso no se critica nada. Es en Suecia. En Suecia, un país que por cierto tiene uno de los más altos índices de educación a nivel mundial. Ahí está abierto todo. Por ejemplo, chequen el Clarín. Coronavirus en Suecia, la excepción europea. Bares, transportes, escuelas, todo abierto. El gobierno sueco ha decidido no detener la vida económica y social. Y aún así, sus números de casos y muertos son bajos. Ojo con el dato, Suecia. Y repito, Suecia es un ejemplo mundial de educación. La verdad es que son muy fregones los suecos en ese sentido. Muchos suecos hablan 3 idiomas, 4 idiomas, es sorprendente. Y sí son muy desprendidos, o sea, al final no es que sean desprendidos, sino siguen su propio modelo, ¿no? No son tampoco neoliberales, porque no lo son. Es como que el, vamos a ponerlo así, el socialismo moderno, el que tienen los suecos, los noruegos y otros. Pero aún así los suecos, ahorita les vale todo abierto, las clases y pocos casos y pocos muertos. Entonces empieza a romper mitos Suecia. No, pues a ver, ¿qué onda con la distancia social? Es un poco como el mito que ha roto México de que cerrando fronteras vas a disminuir casos. Pues aquí en México están las fronteras abiertas. Sigue el espacio aéreo abierto. Sigue. O sea, hay problemas que hay mexicanos varados porque, en Argentina, porque Argentina tiene cerrada su espacio aéreo. Pero no porque México no quiera ir. Entonces uno se pregunta, y Suecia está, bueno, ¿qué? ¿Qué hubo? Y también México también están rompiendo estos mitos neoliberales impuestos por europeos y por estadounidenses. Pero en particular los europeos, ¿no? O sea, ellos fueron los que se les... Angela Merkel, acuérdense el discurso. No, entramos en una gran amenaza, como desde la Segunda Guerra Mundial. No existía aquí en Europa. Sí, ¿no? O sea, súper sombrío. No, parecía que estábamos viendo el Call of Duty y así, ¡ay, sí! Llega una verdadera líder. Pero, o sea, es un modelo neoliberal de ver las cosas, ¿no? De quitar aparte garantías individuales y derechos humanos básicos. Y militarizar también a completos estados, llegar a estados policiales, ¿no? Y vemos cómo sale una gente a caminar y llegan los policías y ¡sa, sa, sa! ¿De dónde? Eso parece, honestamente, la Gestapo, la Alemania nazi, en muchas partes del mundo. Y vemos que otros países hacen distintas las cosas y, bueno, los rusos tampoco tienen cerrado todo. Hay un poco de restricciones, sana distancia, pero no hay cuarentena. En China, bueno, China la verdad es que si son muy duros, sí hay cuarentenas, hubo cuarentenas. Pero, por ejemplo, en Japón no hubo, bien controlada. En Taiwán no sé si hubo, pero creo que no, bien controlada. Suecia, al contrario, no hay ni sana distancia, bien controlada. Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué sucede? Y no, Suecia tampoco es una isla, ¿eh? Tampoco, ténganlo claro, no es una isla. ¿Qué pasa? Tal vez lo que tienen es información privilegiada. Top secret. Realmente lo que tiene que hacer un país específico para contener la pandemia. Es un poco posible. Bueno, antes de seguir, le recordamos que es